Martes abrimos una semana más del día. Es nuestro, el magazine de Teletoledo y de la regional de Castilla-La Mancha, donde os tratamos de acercar diversos contenidos. Como siempre, ya sabéis que a primera hora, en este primer momento del día es nuestro, lo dedicamos a nuestra salud y a nuestro bienestar. Está ya con nosotros el doctor Armando Martín Capilla. Muy buenas tardes, Armando. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Bien? Bien. Yo creo como la semana pasada, prácticamente no ha cambiado nada. Sigo la misma actitud, con la misma salud. Estoy bien. Estupendo. Yo que me alegro, que estés tan bien. Gracias. Luego hablamos. No esperaba menos. Luego hablamos, porque, bueno... Bueno. Hay que anunciar... Bueno, es agridulce, ¿no? El anuncio este. Me da pena, ¿eh? Vamos a dejar al público preocupado, expectante a ver por qué. A mí me da pena, ¿eh? Eso sí, me da pena, te lo puedo asegurar. No, pero yo también creo que te da pena. Es un buen proyecto. Al final de esta entrevista os, os diremos, os acercaremos una novedad, que tenemos algunas en este Día es Nuestro. Vamos a abordar ya la entrevista de hoy. Vamos a hablar de una cosa maravillosa. Es un tema muy bonito, muy bonito. Yo creo que hasta me da alegría que sea este el último tema. Vamos a hablar de del recién nacido y de la creación del vínculo con la madre en el momento del nacimiento. Todos sabemos que es una realidad, que quien realmente es capaz de ofrecértelo y dártelo todo es quien te trae al mundo. El que tenga la duda del agradecimiento a eso, me parece que aquello de no ser bien nacido anda por ahí. No obstante, yo creo que ese padre o madre de esa criatura no sabe realmente lo que su madre o su padre le pudo querer hasta que tiene uno en sus manos. Y desde ese momento... pues se crea tal vínculo por parte de los padres y la criatura, que es de lo que vamos a hablar hoy precisamente, en lo cual todas las circunstancias que ha habido se han podido proteger dentro del seno materno, esa criatura al nacer lo tiene todo a la salida en contra. Y ahí en ese caso es la madre o el padre el que protege, que siempre suele ser la madre, con mayor intensidad, el que protege de esas alteraciones, de esas inclemencias que le pueden afectar al niño. Esta es la creación, lo que llamamos el vínculo. Yo creo que para entender el sentimiento de un padre, una madre, yo quiero meter a los dos, aunque siempre se ha dicho, y no sé por qué la criatura siempre quiere más a la madre que al padre. En mi caso, sí. Pero yo tengo una frase que es muy fuerte, creo que expresa todo lo que es capaz de hacer un padre o una madre por un hijo. Y es que en aquella frase, cuando el niño padece, dice: hijo mío, y si frío tuvieras, la piel me arrancaría para abrigarte. Si uno es capaz de hacer esto, ¿qué no será capaz de hacer por un hijo? Qué bonita esa cita. Para mi gusto, sí. Cuando se nace se crea un vínculo entre madre e hijo, que está pendiente de cualquier circunstancia, cualquier balbuceo, cualquier movimiento extraño, y ese vínculo va creando una intimidad en estímulos y en respuestas entre madre e hijo. Se dice ese vínculo de madre e hijo proporciona al bebé una seguridad en sí mismo y una autoestima que le va a valer en la posteridad para tener, en respuesta a las señales que ve alrededor, reaccionar y autodefensa suya. Uh-huh. Y para eso, ¿quién mejor que una persona única? Tengo que decir así, una persona única en muchísimos sentidos. Me voy a permitir decirlo. Es una persona única, primero, porque siempre se dice que detrás de un hombre hay una gran mujer. En este caso, yo creo que siempre, casi siempre, es la mujer la que está dominando al hombre. Pero en este caso de hoy, tenemos una persona única, porque es la esposa de un gran médico, de un gran médico. Yo creo que si hablamos del doctor Tutor, es de los mejores médicos que han pasado por la provincia de Toledo con diferencia. Ha sido la referencia para todos nosotros, los profesionales, y todos queríamos tener, si yo insisto, en este caso, solo todos le queríamos tener de médico a él. Todas nuestras consultas iban hacia él. Vuelvo a decir que cuando hay un gran hombre es que hay una gran mujer. Y aquí nos acompaña hoy su mujer, porque él ha decidido irnos a esperarnos. Alicia. Alicia es una especialista de pediatría, la jefa de servicio del servicio, ex jefa de servicio de pediatría del Hospital Virgen de la Salud, que
se ha ofrecido para darnos una explicación de este tema tan bonito. Ella es muy dulce, yo sé que lo va a expresar muy bien y por eso quiero que me enseñe. Yo siempre quiero aprender. Alicia, cuando se aprende no se envejece, ¿sabes? Doctora, le presento a Silvia. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola. Bienvenida. ¿Me permite usted, doña Alicia, que la tutee? Esto es una norma que tengo yo con respecto a los profesionales. Bueno, por supuesto que me tuteas y estoy encantada de estar aquí con vosotros. Quiero agradecer de todas formas a Teletoledo el darnos esta oportunidad de hablar de estos temas tan interesantes y al mando que haya pensado en mí y en traerme. Y las palabras de Andrés, de mi marido, pues me emocionan y creo que tiene una parte de admiración de él y sobre todo de muchísimo cariño que yo le agradezco. Así que gracias, bueno, Armando, gracias. Yo creo que a cada Dios hay que ponerle su vela. Bueno. Alicia, el tema que vamos a tomar hoy, ya hemos dicho que es el vínculo, Yo sé que tú eres una gran conocedora del tema, pero a nosotros nos gustaría saber qué es el vínculo y cuándo comienza ese vínculo o el apego. Bueno, realmente la palabra en sí, el vínculo, quiere decir unión, ¿no? Pero cuando hablamos de vínculo madre-hijo, pues se refiere a un sentimiento de afecto que se establece entre la madre y el recién nacido en ese momento. Pero una de las características del vínculo es que no se nace con él, aunque uno piense que ya viene al mundo queriendo a su madre, el niño queriendo a la madre y la madre queriendo al hijo, no se nace necesariamente con él y hay que crearle, hay que favorecerle. Por una parte, y luego el vínculo es un sentimiento de afecto que debe persistir en el tiempo, porque tampoco conviene que se crea y luego desaparezca, o sea que es para persistir en el tiempo. No es innato y debe persistir en el tiempo. Entonces, durante el embarazo, el niño se está formando dentro de la madre y tiene dos, podemos dividirlo en dos etapas, es el periodo embrionario en el que él se está formando realmente los órganos, creando su cuerpo celular desde una célula 2, desde dos células, y luego a partir del tercer mes es el periodo fetal, periodo embrionario, periodo fetal. El periodo fetal ya es para que el niño se vaya desarrollando todos esos órganos que se han formado. Entonces, realmente el niño cuando está dentro de la madre, hay estudios preciosos que lo definen como la situación ideal que un ser puede vivir. Está calentito, está protegido, está apoyado en los huesos de su madre, porque los huesos forman su sitio, su nido, digamos. Tiene el líquido amniótico, pero él también se apoya y la madre lo nota. Oye el corazón de su madre al fondo, y entonces el niño lo que nota, sobre todo, hay estudios que dan por hecho, porque nunca lo sabemos, pero damos por hecho que el niño está ahí feliz y está seguro y se siente querido. Yo creo que en la vida buscamos todos seguridad y sobre todo que nos quieran. Entonces, en ese momento, en esa etapa de la vida del niño, realmente él está, digamos, protegido. Pero también tenemos que pensar, bueno, hay estudios que dicen que incluso en nuestras etapas de adultos, cuando tenemos sensación de tristeza que no sabemos muy bien por qué es, no hablo de una depresión, pues que añoramos lo bien que estábamos dentro de nuestra madre. Esos son estudios muy bonitos. O sea, el vínculo se crea ya dentro del seno materno. Se crea en el sentido de lo bien que el niño estaba, lo seguro que estaba realmente él como un sitio ideal. Y sí, claro, está dentro de su madre, está dentro de su madre. Aunque nadie puede mostrar que él tenga una conciencia pero sí la sensación que el niño debe tener. Y entonces, también es cierto que no todo es tan idílico. El niño está nutrido a través de la placenta hace de filtro para determinado tipo de sustancias tóxicas para el niño, pero también deja pasar determinadas sustancias que pueden ser tóxicas o nocivas para él. Infecciones de la madre, todos sabemos que las madres se las protege de la toxoplasmosis, de la rubéola, que se ponen vacunas, hay infecciones, hay hepatitis, hay cosas que le pueden pasar al niño y de hecho le pasan. Hay drogas que toma la madre, hay sustancias tóxicas, fumar determinadas sustancias y, o sea, desde el punto de vista físico, eso puede condicionar al niño enfermedad o malformaciones, o sea que tampoco el niño es tan idílico todo ello. Y luego, desde el punto de vista psicológico, también es cierto que determinados estados de ánimo de la madre, se ha podido demostrar, por ejemplo, que las madres modernas que trabajan tanto, que trabajamos y hemos trabajado tanto, que tenemos que estar a todo y no llegamos y vivimos estresadas, sí se ha visto que los recién nacidos tienen un peso menor, o sea que realmente no ha llegado a haber alterado cognitivas, pero sí un peso menor. Supone, cuando falta ponderación, me supone malestar. Sí, ahí no ha estado todo tan dulce. Exactamente. Entonces, yo creo, yo en este punto,
Alicia, en este punto yo tengo una cuestión, te voy a comentar, porque cuando viene una mujer embarazada a la consulta, o que ha dado a luz recientemente, a lo mejor viene porque tiene un cuadro de un dolor inespecífico y que viene ahora a hacérselo. Sabemos todos que si el embarazo se ha terminado se puede hacer radiografía, se pueden hacer determinadas cosas que no están contraindicadas en hacerlas. Pero yo creo una cosa, te lo voy a decir porque nosotros podemos, con la fuerza, podemos mover todo lo que queramos mover. Pero lo que no podemos mover nunca es nada que se meta en el cerebro. Si al niño, aunque no le pase nada desde el punto de vista médico, no tenga ninguna consecuencia, por aquello de que se hizo una radiografía en su momento, porque tomó una determinada medicina, aunque no sea una contraindicación, si a la madre se le mete en la cabeza eso, yo creo que no hay manera de sacarlo. Con lo cual, creo en este caso, y aconsejo para decirlo, que todo lo que se pueda evitar, que no sea imprescindible en la lactancia, si tú crees que es así, en la lactancia y previo al parto, creo que se debe de evitar, ¿no, Alicia? Yo creo que es lo que se hace. Normalmente un médico hace lo que no tiene más remedio. En una embarazada, este periodo que he descrito de embrión y fetal, en el periodo de formación puede ser dañino cualquiera de esas cosas, pero cuando el niño ya está desarrollado, no necesariamente. Yo creo que la medicina aporta, protege, ayuda, y las personas que manejan la medicina y manejan los obstetras ya le dicen a la madre, esto se puede hacer, esto no. Tiene razón que es importante que ella no lea, por eso a veces el meterse en internet y el oír cosas, que ella no lea otras, que se fíe del médico y que haga lo que el médico le diga. Cuando uno, lo que no puede dominar nunca ni uno es la cabeza, eso todos lo sabemos. Sí, pero pues se mete una creencia de, aunque no tenga realidad. Sí, pero eso sin estar embarazada tampoco. Claro, sí, también, claro. Si hay que hacer una cosa, hay que hacerla. Es que yo si puedo evitar dar si una, se puede evitar, un, se evita. Una medicación, puedo evitar claro, una por radiografía, supuesto, pero se hace. Porque no tengo una clínica de eso. Sí, pues aunque no sea malo, vuelvo a insistir, porque el médico de cabecera me ha dicho que ya sí que se podía. Mire usted, se puede, evidentemente. Ahora, sí que usted puede tener alguna cosita luego que le quede en la cabeza. A eso es a lo que yo me estoy refiriendo. Ahora tenemos además la ecografía, que es una maravilla. Y eso que sí. Insisto mucho, ¿verdad? Sobre los estudios de radiografía. Insisto muchísimo, porque claro, eso sí creo que es barato, inocuo, claro, y habiendo unos no. grandes profesionales que son capaces de determinar, no hace falta ni reverberaciones, nada. Ni rayos X. Inclusive. Reconduzco el tema. Venga, si me sí, que se nos va, que se nos va. Y vamos a hablar del vínculo materno, médicos, que es un tema precioso que nos estamos yendo del tema. Muchísimos defectos. Vamos a ver, ¿qué habilidades tiene el bebé para crear ese vínculo? Bueno, no sé en qué momento nos hemos parado, pero ya estábamos, el niño acababa de nacer, sí. y efectivamente estábamos hablando que del se parto, crea estábamos hablando del parto. El parto en sí hay que mencionarlo, porque realmente el niño hemos hablado de cómo está dentro de la madre, de lo que le puede llevar, los daños que le puede también ocasionar, enfermedades de la madre, pero no hablamos de algo tan importante como es el parto. Y entonces en el parto nunca ha habido una unión tan perfecta entre dos seres como un niño y una madre. Los dos lo pasan a la vez, ¿eh? La madre tiene su dolor, aunque ahora se le atenúa, tiene su ansiedad, tiene su angustia, tiene su expectativa y tiene su ilusión, ¿no? Pero está dolida, está molesta, eso sabemos los que hemos tenido niños. Y el niño realmente está tan en este nidito que hemos dicho, pero de pronto el niño, no sé si hacerlo, el niño tiene que hacer un giro con su cabeza y rotando y pasando por el canal del parto la cabeza. A veces va el trasero delante, pero normalmente es la cabeza. Y la cabeza tiene que ir atravesando un canal estrecho y el niño sale a un mundo totalmente distinto del que tenía. Entonces es un mundo en el que tiene ya frío, no hay esa sensación de humedad, es seco, el ambiente no contacta con nada, hay luz, hay ruidos, hay voces, llega al pediatra y le puede meter una sondita, tiene que aspirarle, tiene que moverle, le tocan manos. Entonces para el niño es un mundo distinto de aquel idílico. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que se forme el vínculo bien? Pues entonces, lo primero es coger al niño, que es lo que hacemos en los hospitales enseguida, ponerle en un pañalito, en una envoltura húmeda, calentita, ponerle un gorrito para que no se enfríe y acercarlo a la madre. Acercarlo a la madre porque, como he dicho, el niño solito, el ser humano es lo más, el mamífero, llamemos, que es el pobrecito más incapaz de hacer nada. Más vulnerable. Un cervatillo.
chiquillo va corriendo a su madre, el niño si lo dejas ahí, ahí se queda. Pero si se le pone a la madre, pues entonces el niño está cerca. Entonces eso que, piel, ¿no? Que me acabas de decir, que qué puede hacer el niño, pues realmente el niño puede hacer, el niño de hecho hace ser él, que no es poco, ¿eh? El niño es él. ¿Por qué el niño es tan, normalmente, luego hay problemas, ¿no? Pero ¿por qué el niño es tan dulce, es tan rosita? ¿Por qué tiene ese color? ¿Por qué tiene ese olor? ¿Por qué tiene hacer esos movimientos que a cualquiera, aunque no sea su madre, atrae? ¿Eh? Porque el niño tiene ese, juega con eso porque él es así. Entonces ese es el juego que él tiene. Y luego su manera de expresarse, el niño se expresa con movimientos, con guiños, con sonrisas y sobre todo con llanto. Y aquí quiero hacer un pequeño comentario simplemente porque hay muchas teorías que explican que a un niño en la primera, desde que nace, no en el momento del parto, pero después, que conviene educar al niño, conviene educar y que el niño esté y que llore para que se eduque y no se acostumbre a los brazos. Eso yo creo, recomiendo que se deje para después. O sea, yo creo que el neonato, que abarca el primer mes de vida, un poco más, el neonato cuando llora es que necesita que lo cojan, necesita que lo mimen, no pasa nada. Ya habrá tiempo de educarlo. A un niño hay que cogerlo, hay que achucharlo. Como yo les digo a las madres, hay que tenerlo cerca y que él vea y sienta que aquel lugar donde estaba idílico se continúa con su madre cercana. Así que el niño, claro que puede. Y en ese sentido el padre tiene mucho que hacer también, porque el padre coge al niño y el niño empieza a distinguir cuando le roza, que tiene barba, que su voz es distinta, y desde pequeño establece dos sexos, casi se puede decir, dos personas distintas que le están cuidando. Y eso para que él no sea ambivalente el día de mañana, o lo pueda ser, pero da igual, pero que nosotros ponemos el medio para que él distinga dos personas. Uh-huh. Entonces, el padre también, por supuesto, empieza a establecer vínculo con el niño de cariño si le coge. ¿El vínculo materno y el paterno se pueden llegar a comparar? Bueno, yo que llevo muchos años viendo recién nacidos y madres y en la consulta, y a mí me llama la atención porque antes cuando venían los padres a la consulta con las madres, los padres se ponían las manos atrás y se ponían en un rincón de la consulta. Y yo preguntaba y las madres me contaban lo que ha comido, qué pasaba, lo que vomitaba. Y mi padre no abría la boca. Ahora llega el padre. El padre me cuenta el biberón, si ha tomado, si la madre le dio, porque la madre está trabajando, sabe los pañales, sabe lo que ha engordado, sabe perfectamente, me encanta, o sea, ha evolucionado y los padres. Pues ahora, sí. La madre, si me da tiempo al final, haré una alabanza de la madre. Bueno, entonces, realmente los sistemas, el sistema que tiene el bebé para crear ese vínculo es el tacto. El sí. Imitar movimientos, de ahí que la madre le incite, ¿no? ¿Cómo es él? Los gestitos para, que hace. Claro. Exactamente, la madre los imita y él se va haciendo un paradigma de su conducta, ¿no? O sea, además, el vínculo, él lo realiza así, ¿no? Por un sí. ¿Cómo es? Y luego que cuando se acerca a la madre, cuando se le acerca, el niño se vuelve hacia la madre, se acerca al pecho, trata de chupar, trata de hacer ese primero. La primera media hora de la vida del niño se llama un periodo sensible. Y le llaman sensible porque uh-huh. Es ahí donde parece últimamente que se centra la relación del niño y la madre y la fortaleza del vínculo. Esa primera media hora y que hay que ponerle cerquita y que él, aunque no mame, porque no va a sacar mucho, pero sí se acerca hacia ella y se pega. Porque muy relacionado con el vínculo también está la lactancia, ¿entiendo? Sí, por supuesto. Es que la lactancia es un tema inmenso para tratarle solo. Y es el inicio de la lactancia en ese momento, que parece que el niño va a mamar, pero sobre todo si es primero para no va a mamar, pero sí que realmente el contacto es importantísimo para desarrollar el vínculo. Uh-huh. Eso es la pregunta que te iba a hacer, ¿por qué es tan importante desarrollar ese vínculo? Bueno, pues una cosa básica es que si no lo desarrolláramos se acababa la humanidad, o sea, por permanecer a la especie simplemente, porque ¿quién iba a dedicar toda su vida? ¿Quién iba a dejar su trabajo? ¿Quién iba a prescindir de todo para dedicarse a otra personita si no fuera porque existe con él ese especie de ese vínculo, esa unión, ese cariño, ese apego, ¿eh? No lo harían. Entonces, de hecho, para permanecer nuestra especie se necesita crear el vínculo. Hay unos estudios muy interesantes de Spitz. Ren Spitz era un psicoanalista que trabajó con los niños en la Segunda Guerra Mundial. Y los niños estaban en casas cunas, niños que habían tenido su madre en un determinado momento, muy al principio, después los dejaban en esas casas cunas, hospicios o asilos, pero eran lugares donde realmente se les cuidaba a los niños.
se les cuidaba, se les daba muy bien de comer, las sabanitas estaban limpias, estaban cuidados, no estaban dejados. Pero el personal que tenían para atender a los niños era muy poco, muy escaso. Una persona tenía, de tal manera que no los tocaban, ajá, no los podían tocar, solo le daban el ratito de la comida y ya estaba. Entonces estos niños vieron, fueron observando como poco a poco estos niños iban decayendo, iban dejando de comer. Si eran niños que, por ejemplo, en 4 meses ya se miran las manitas, empiezan a hacer cosas, iban retrocediendo en sus desarrollos evolutivos, iban involucionando, digamos, y los niños estos acababan dejando de comer, lo que entonces se llamaba un marasmo, es decir, una sensación de total apatía, entraban en coma, involucionaban, lo que habían evolucionado, lo que habían aprendido, lo desaprendían, no comían, como consecuencia de ello adelgazaban, cogían infecciones, y los niños o quedaban retrasados, retrasados mentales totalmente, o morían. Solo porque no tenían el contacto. El contacto. Tenían comida, o sea que no es la comida. Sí, estaban bien atendidos. En ese sentido, Alicia, cuando una criatura nace y hay que llevarla a cuidados intensivos, hay que separarla de la madre. Y seguro, eso, es ese momento, ¿verdad? Riesgo, para las madres. Sí, como está diciendo ella, conocido varios casos de estos que les han quitado enseguida al hijo porque ha tenido algún problema, porque se ha tenido que llevar a la incubadora. Pero mi pregunta es si eso, como está diciendo ella, que la relación, el contacto... En tiempo, estaban pasando meses y a estos niños no les tocaba. Ninguna influencia luego después al apego del vínculo. ¿Estás diciendo en los ingresados? En los casos los ingresados. No, sí, tiene, por supuesto que ha tenido y se ha... Bueno, era otra parte de la charla, pero da igual, la decimos ahora. Realmente los hospitales han creado, en el año 76, Klaus y Kellner, unos neonatólogos americanos estupendos, empezaron a describir realmente que los niños que estaban en los hospitales, que se pasaba por fuera y se miraban por cristales, no iban bien y que luego había problemas. Entonces empezaron a crear lo que ahora se llama cuidados del desarrollo en las unidades neonatales. ¿Sí? Y entonces las unidades neonatales ahora tienen una serie de detalles para estos niños, que la luz no les dé directamente, tienen mantitas que cubren las incubadoras, que los ruidos sean atenuados, que cuando haya que hacerles unas muestras de sangre se hagan todas a la vez y se les da un poquito de sustancia edulcorada para que no les duela un poco menos, y sobre todo, lo más importante, son unidades abiertas, las madres pasan, las madres, yo cuántas veces les he dicho a las madres, hay que tocarlos, pero no solamente los tocan las madres, las enfermeras, que son adorables y que trabajan con ilusión con ellos, les hacen masajitos, les dan cremitas, el niño no está falto de contacto en el hospital, ni muchísimo menos, nada para nada. ¿Puede haber algún factor que pueda retrasar el vínculo? ¿Algún factor de algunas características? Pues sí, mira, tú acabas de decirlo, realmente el hecho de que un niño tenga un proceso, una enfermedad, una malformación, por ejemplo, importante, quirúrgica, que impida que tiene que ir a un quirófano y tiene que estar allí en cuidados intensivos y a lo mejor con tubos y no se le pueda tocar, pues eso no cabe duda que retrasa por parte del niño, Pero por parte de la madre también hay. O sea, realmente las madres pueden tener enfermedades, las madres pueden tener ser demasiado jóvenes, que a veces madres demasiado jóvenes, matrimonios separados, problemas sociales, hacen que la madre no vaya por el hospital, es que no aparece, realmente no es que lo retrase, es que no tiene interés. Que no lo hay. Es que toman drogas, alcoholismo, situaciones sociales. Puede ser además de estas situaciones sociales un poco marginales o un poco especiales, pero también pueden ser debido a eso que llamamos de depresión, hablo porque no lo sé, depresión postparto, que también ese vínculo tarda o es más reacia en hacerlo, no porque tenga circunstancias sociales, sino porque, bueno, pues vienen esas... Pues sí, por eso realmente yo al final les he dicho, quiero hacer una alabanza a la madre. Yo creo que la madre en un determinado momento es tal la carga que lleva sobre ella, aunque el padre esté al lado, pero está la responsabilidad, la sensación de que ella tiene que hacerlo. La lactancia es una maravilla, pero como la lactancia no acabe de ir bien, la madre sufre, porque no come, porque no va, porque no engorda, porque llora, se despierta por la noche, y la madre se va sintiendo como que no lo está haciendo bien, se culpa. Entonces a veces tienen esta sensación de depresión y entonces llega un momento que como que se aleja, como diciendo pues que lo cuide otro porque yo no lo puedo cuidar, pero eso es transitorio y hay que ayudarla a la madre en eso, hay que estar con ella ahí cerquita. Porque supongo que será un momento ¿qué muy consecuencias difícil más drásticas puede traer el hecho de que se rompa el vínculo?
pues serias y importantes consecuencias, porque la madre puede actuar, si no ha establecido bien el vínculo, vamos a poner que está el niño en el hospital y no lo ha establecido bien, o que aunque no haya estado en el hospital, por lo que sea, no lo ha establecido, entonces el comportamiento de la madre es muy peculiar. Puede haber dos maneras de comportarse. Se puede comportar como tiene miedo, porque no se ha relacionado con el niño y no sabe manejarlo, se aleja un poco de él, lo va dejando un poco, diciendo, bueno, pues que me lo cuiden otra. Esa es una manera, se rodea de gente que cuide al niño. Y otra posibilidad es que tenga tanta sensación de que el niño ha estado malito y que ella no lo va a saber cuidar, que le sobreprotege. Entonces crea lo que se llama un niño vulnerable. Es un niño que va por la vida como de enfermo. La madre le ha creado enfermo, no le deja, le tapa continuamente, le cuida, le ve si vomita, se angustia, no disfruta del niño, angustia al niño y se angustia en ella. Y entonces esa señora crea un niño vulnerable, que va a ir de vulnerable por la vida, si es importante el momento del nacimiento y los primeros meses. Entonces tiene que hacerle fuerte y que él, yo siempre les digo a las madres, él es fuerte, él no está enfermo, él es fuerte. Y luego otra cosa que puede ocurrir es que haya un abandono total, que entra dentro del grupo del maltrato. O sea, el maltrato no es solamente que a un niño se le golpea. Maltrato es un abandono, es un descuido, es que no le da de comer, es que no se le lava. Y cuando viene a la consulta del hospital, yo los he visto y realmente ya como pone la madre al niño ahí en la camilla, lo suelta como diciendo, ahí está, se ha puesto otra vez malo, es que como que latoso, ¿no? Y te empiezas a destapar a aquel niño y le ves triste, le ves delgadito, le ves dejado. Y eso es consecuencia de que no, por una serie de motivos, que nunca la madre es culpable, la vida y la sociedad nos coloca, y entonces ella no ha podido hacerlo mejor. Entonces eso es importante. Y luego es importante en el futuro, porque esos niños acaban siendo niños inadaptados en el colegio, con trastornos también en el aprendizaje, inadaptados sociales, rebeldes, que acaban en la delincuencia y en la droga muchas veces, desde la infancia, la importancia que tienen. Alicia, actualmente existen grupos reactivos en cuanto a lo de los nacimientos, a que se realicen en la casa o dentro de un hospital, tú tienes conocimiento de ello, que hay siempre grupos reactivos, que unos son partidarios de unas cosas y otros son partidarios de otras. Desde tu experiencia y tu punto de vista, ¿qué solución sería la que tú apoyaras como mejor? Bueno, nacer en casa. ¿Nacer en casa o en el hospital? Bueno, yo quizá lo diría tajantemente, ¿eh? Realmente la medicina ha aportado en la mortalidad neonatal algo maravilloso, ha descendido drásticamente. Yo creo que hoy día los hospitales ofrecen en el momento del nacimiento una ayuda y una calidad de atención que nunca podrá estar en casa, como no sea que uno se lleve el hospital Parece a casa. Parece mentira que en el 2014 estemos preguntando esto. Sí, ¿eh? No, es que hay tendencias, pero se están volviendo atrás, ¿eh? Porque ha habido problemas serios. Entonces yo en este sentido puedo dar datos. Un 20% cerca, 19% de los partos son cesárea. A veces son urgentes, a veces no. Un 7-8% hay distocias. Distocia quiere decir que un parto no va bien. No va bien, ¿eh? Los pediatras bajamos a los partos cerca de un 60% de los partos. A atender, a aspirar, a cuidar, a algo que ha pasado. Entonces todo eso que le ofrece la sanidad a una madre, prescindir de ello e irse a casa, porque la mayoría van bien, la mayoría van bien, y muchos tienen problemas. Luego quiero decir una cosa, estamos en un momento especial para los hospitales, estamos en un momento de crisis que se critica, que hay recortes, que la sanidad no va bien. La sanidad tiene un potencial en sus personas, en todos los estamentos del hospital. Es igual que la pared está un poquito desconchada, pero desde luego yo no recomendaría un nacimiento en casa, y yo siempre en nuestros hospitales me parece que es el sitio mejor de estar, por supuesto. Me parece, tú misma lo has dicho muy bien, que parece mentira nos preguntemos No, esto. Pero sí, pero vuelve. Estamos intentando, sí, curiosamente, por eso digo, pero es que eso va, lo retoman sí. Como que dice que rompe el vínculo. No, yo creo que no, vamos, igual que Alicia. Sí, esto sería un tema interesante, porque hay algunos movimientos que sí, también van en contra de las vacunas, por ejemplo, y están volviendo enfermedades que ya estaban erradicadas. Entonces, creo que cuando todo se lleva a un extremo, creo que el pensamiento no es malo. Y creo que en lo que está ese pensamiento, bueno, pues tiene su parte de razón.
Pero, señores, no. Hay que actuar con racionalidad. La madre cogía al niño a su casa inmediatamente y no hay nadie. Pero es que yo pongo simplemente que ocurra la menor ¿algo? Cosa. Claro. La menor, y no hay que jugarse. Claro. No hay que jugarse. Teniendo claro. La opción a no correr ese riesgo. Estamos hablando que el que previene... No padece. Ya está. Hombre. Más claro, mi no, pero sí los hospitales, de verdad, los hospitales que sean, que lo estamos tratando de hacer cada vez más abiertos y cada vez más cercanos. Sí, sí, sí. Y a lo mejor hay gente además, que tiene alguna... ¿Cuánto ha mejorado y cuánto ha evolucionado esa planta de maternidad? Es que ahora en el hospital ni siquiera las madres al entrar a la UBI se ponen batas. Es que ni siquiera ya se ponen batas. O sea, lavan las manos y se acercan al niño. O sea, que se han quitado barreras cada vez más. Y no es lo ideal, se puede mejorar todavía. Bueno, pues... Bueno, es un placer. Yo mientras está aprendiendo, vengo todos los días a clase. Eso está claro. Ya te he dicho que me niego a ir para atrás. Yo soy como los de estos. Si hay que ir al hospital de la luz, voy al hospital de la luz. Se nos ha acabado el tiempo, no sé. ¿Querías decir alguna cosa? Quería decir lo de las madres. Me parece que, que el apoyo a la madre que acaba de parir me parece importante. Alrededor, porque eso que decíamos antes, cuando la madre se angustia porque todo lo quiere hacer ella y todo puede y ve que no puede, a veces pasa esa etapa de deprimirse y de desanimarse, y a veces no solamente se deprime, sino la mujer actual ha tenido que elegir para tener un hijo. La mujer se puede situar, yo me sitúo aquí al lado tuyo y los dos queremos llegar allí, pero yo me embarazo. Tú no, yo me embarazo, tú también lo sufres, ¿no? Pero la madre se embaraza, la madre tiene el problema, la madre tiene que aprender a renunciar a algo, pero hay muchas cosas que se pueden hacer al mismo tiempo. A lo mejor no puede llegar a lo más, pero tienes un niño. Y eso hasta que lo admite, porque si no, la madre guarda un poco de agresividad dentro, como de algo que no haya podido hacer. En contra del marido, ¿no? No, en contra de sí misma, muchas veces contra sí misma. Ajá. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alicia. Pues me ha encantado estar con vosotros. No, te vas a librar, porque vas a volver otro día conmigo, que vamos a hablar de más cosas. Me ha traído un poquito. Que tenemos muchas cosas de qué hablar. Muchas gracias por hablarnos de... Además, ella está... te hace la pregunta y se ve que tiene interés, le encanta. Yo creo que aquí todo el mundo que ve este programa tiene interés. Claro. Incluso lo que lo hacemos. Pues es una delicia con trabajar en algo. Muchísimo interés, quiero decir desinteresadamente. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Y ya, vamos a dar esa noticia. Ah, bueno. Venga, dale. Porque, vamos a ver, ¿cómo es? Noticia, ¿cómo decimos esto, Armando? No es una noticia trascendental, porque yo creo... que ahora voy a ser que invite algún día a Silvia que venga conmigo a echarme una mano. Uy, yo te puedo hablar de poco. Para cuando yo no sepa. Me ha pedido la dirección de esta casa. De esta casa, efectivamente. Bueno, explícalo tú, pues te la ha pedido a ti. Bueno, pues a partir de hoy, Armando nos deja, se emancipa. Bueno. Ahora dirigirá un programa en esta casa, en Teletoledo y en la regional, donde nos hablará de nuestra salud, de nuestro bienestar. Es una sección que lleva ya con nosotros pues un año, ¿verdad? Hemos cumplido. Ha funcionado muy bien, sabemos que ha despertado mucho interés en todos vosotros y hemos considerado oportuno independizarlo, porque además está sobradamente preparado. No, yo creo que he nacido para esto, pero yo no estudié para esto, que quede claro. Entonces, Armando, nos acompañarás... todos los días, de lunes a jueves, sí. Vamos a hacer una... Yo creo que es un programa bonito, va a durar lo mismo que el programa con Silvia, en media hora, en el cual yo haré un pensamiento en voz alta con relación a la sanidad, me voy a permitir hacer algún comentario. Luego voy a admitir cualquier tipo de pregunta, que vamos a dejar un contestador para que se le conteste en directo, si es posible, cualquier pregunta que haya, se le va a contestar. Luego después vamos a hacer un comentario, yo creo que interesa mucho al público, en general, las noticias médicas que pueden surgir nuevas. Entonces, cada día vamos a hacer tres noticias médicas que haya con relación a investigación y a proposiciones de salud que haya en el mercado internacional. ¿Eh? O sea que vamos a hablar... por ejemplo, de que hay las vacunas nuevas en tal sitio, que lo que está haciendo en tal lado, solamente para no atosigar tres noticias breves en este sentido. Luego después vamos a hablar de la salud de nuestros pueblos. Y eso es interesante porque en la salud de nuestros pueblos vamos a ir al pueblo determinado o haremos un reportaje con el médico de cabecera, de forma que este señor nos diga qué medios
tanto inmuebles como personales, posee la sanidad para llevar a cabo la función de la misma. Ajá. Creo que es un tema importante. Vamos a hablar también un poquito de cultura. A lo mejor contamos algo de la Iglesia. No le quiero quitar el programa al día... ¿Cómo es el programa nuevo que hay, que le he visto yo, que van a los pueblos a hacer visitas? Sin ir más lejos. Exactamente, sin ir más lejos. Entonces, no le quiero quitar yo eso, pero vamos. Y luego ya un cuartito de hora, 20 minutos, en la cual estaremos con un compañero hablando de un determinado tema, y el día que no sea posible, pues hablaré yo, porque en traumatología también hay muchas dolencias que podemos darle salida. O sea, que esa es la idea. ¿Suena? Del programa, para que le interese. No sé, muy bien. Esto es un experimento, vamos a hablar claro, que yo no soy profesional de esto, y vuelvo a decir, no sé si algún día tendré que sentar conmigo a Silvia para decirle, pregúntame algo para yo te conteste. Yo estaré encantada, porque es una sensación agridulce. Yo te doy las gracias por estar con nosotros, por traernos a la gente que has traído, por hacer de eso. Tengo que dar las gracias a ellos, porque hemos tenido muy grandes profesionales, porque sé que te has involucrado muchísimo. Porque tú eres una gran maestra. Bueno, tanto que quede claro. Y muchísimas gracias, porque es verdad que se me queda una sensación agridulce. No, porque te voy a echar mucho de menos. Bueno, que lo sepas. Bueno, te he dejado el teléfono y una foto dentro del cajón. Hombre, que ya no sé. Eso te remedia. ¿Quién me va algo? A preguntar? Muchas gracias, Armando, gracias, de verdad, Silvia, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Nosotros continuamos en el Día Nuestro, que no para unos minutos de publicidad y regresamos.